Hola, gente, vimos capítulo 14, no, perdón, 13 de Assassin's Creed 3. Nos quedamos aquí que estábamos ayudando a este tipo, que ya sabemos dónde está nuestro siguiente objetivo. O sea, ellos nos van a ayudar a, pues, a encontrar a este tipo. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que hay soldados que el capítulo pasado me tardé mucho en hacer esto. Así que, bueno. Ah, en el video de Bioshock que subí apenas... perdón, no le bajé el... A ver, déjame ver. ¿Estamos bien? No le bajé más el micrófono, se me olvidó ese detalle. Ando un poquito enfermo, así que se me va y se me olvida todo, así que... Bienvenido a Lexington, Connor. Ahora buscamos a Hancock y Adams. Ah, ok, ya no es necesario usar eso, ok. Ni rastro de dos. Ojalá esté bien. Vale. Muy bien, va que ir a esa casa, ya que es la reunión. Vamos a interactuar. Vamos a ver qué pasa. Paul, Connor. Me alegra veros. Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. Pitcairn pretende matarte. Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor, es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias. Ok. Perdón si no me escucho. Voy a tratar de hablar nomás. Voy a tratar de hablar un poquito fuerte, lo que yo pueda. Así que... Ok, sí fallé. El chile es que nosotros nos divirtamos. Bueno, me divierto yo. Aunque pasen cosas bien cagadas. Bueno. Ok, como ya les dije, les comenté de Bioshock. El capítulo 15, si no me equivoco. Sí, el 15. Sin querer, no le bajé el volumen al micrófono. O sea, ya la cagué otra vez. Bueno, vamos a ver qué pasa. De abril 1775. Vamos a ver qué pasa. ¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra! ¡Que empiece aquí! ¡Pitcairn! ¡Dispersaos, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersaos! ¿Qué diablos hacéis? ¡Mantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendeos! ¡Disparad! Tienes que llegar a Concord y avisar a los demás. Enseña esto a quien mande allí. Debería ser un hombre llamado James Barrett. ¡Ahora vete! Ah, ok. Está enfermo, ¿no? ¡Vamos! ¡Veremos a los demás en Concord! Podría haber agarrado el caballo. Bueno. No pasa nada. Ok, a ver, vamos a ver. Tengo 2 minutos para entregar la nota. Ok, es todo lo que corre, gente. De verdad es todo lo que corre. Ok, hay que seguir acá. Ay, cabrón. Ok. Vámonos, Connor, vámonos. Necesitamos llegar antes de que nos acabe el tiempo. ¿Te imaginas que haya alguien que sí lo haya pasado, pero a los 2 minutos cerrados? Ah, no creo. ¿Quién sabe? Bueno, no debo
No debo confiarme. Muy bien. ¡Ayuda! ¿Qué ocurre? Ok. Como se las había comentado, no. Se ven que no hablo o trato de hablar, no. Es porque estoy enfermo. Sé que lo dije, pero. Rescate civiles. Puta madre. Las langostas tienen prisioneros. Tenemos que ayudar. Están por ahí. ¡Ah! ¡Me lleva a la verga! Chingar a su madre. Me quitaron mi tiempo. Okay. Eso va normal, o sea, camino muy así. Ah, un día normal. Ok. Ya, respetar a los civiles. ¿Verdad, gente? Es que me dio comezón en mi nariz. ¡30 segundos! ¡No! ¡No voy a poder llegar! ¡Llévala! ¡Llévala que me trajo! ¡50 metros! ¡Vamos! ¡Sí llego! ¡19, 20 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Oh! ¡Sí llegué! Se ha derramado sangre en Lexington y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. Qué tacaño, ¿no? ¿Dónde está Revir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien, te lo aseguro. Y si no, ¿qué? Te mato. ¿Las señoritas han terminado? ¡Ay! Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate, tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos, pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda esperar. Ok. ¡Señor! ¡A las barricadas! ¡No! ¡Que mis hombres defiendan la posición! Si los diablos rojos pasan, será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. Mierda. No, no se lo prometo. Oh, mierda. ¿Y cómo hago eso? ¡Esperad a la señal! ¡Abrid fuego! ¡Ah! Ok, murió uno. ¡Ah, ya, ya! Ok, viene un Viene para acá. ¡Preparaos! ¡Ya! ¡Abrir fuego! ¡Buena! Me caga porque el caballo no va rápido.
Buena. Falta acá, falta acá. ¡No disparéis! ¡Abrid fuego! Oh, mierda, ya mataron a unos. ¡Disparad! No mames, que se están acercando muchos. Esperad a mi señal. Esperad a la señal. Fuego. Puta madre, es que miren un verguero. Esperad a la señal. Fuego. Puta madre, ya va a la mitad. Esperad a la señal. ¡Vamos! Puta madre, acá ya es donde tienen más. No, es que este caballo de verdad no corre rápido. Esperad a mi señal. Entonces, ¿a qué me preocupo por estos? Estad preparados. Ya, juego. La madre, es que nos agachan. ¡Fuego ya! ¡No disparéis! ¡Fuego! No has conseguido proteger a los blancos. ¡No mames! Pues son un verguero. Ok. Ay, Dios, Dios. Ok. Vale, obviamente van a venir acá primero. Acá. Esperad a mi señal. Esperen. Esperen. ¡Fuego! Ok, vamos a por el de acá porque están acá. Corre. Esperad a la señal. Esperen. ¡Fuego! ¡Vamos! Buena. Ahora, déjeme ver por aquí. ¡Preparaos! No. Acá. ¡No disparéis! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mierda! Esperad a la señal. ¡Vamos! ¡Pum! Faltalos acá. Esperad a la señal. ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Ah, madre! Es que no veo del otro lado. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Dispárale! ¡Buena! ¡Preparaos! ¡No! ¡El de acá! ¡Puto caballo! ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buena! ¡Aquí vienen dos! ¡Estad preparados! ¡Abrid fuego! Es que aquí vienen doble. ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Preparaos! ¡Fuego ya! ¡Esperad a la señal! ¡Fuego! Madre, disparad.
Hay un verguero. ¡Preparaos! Vamos por el de acá, vamos por el de acá. ¡Estad preparados! ¡Abrid fuego! ¡Mátalos, mátalos! Oh, no, es que se tardan un montón en recargar. ¡Preparaos! ¡Vamos! Vienen bastantes. ¡Preparaos! ¿Qué esperan? ¡Abrid fuego! ¡Ay, ya! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Replegaos! Me costó, ¿eh? ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! Esas armas son muy putas lentas, ¿no? Bueno, así eran las armas de antes. Perdón. Ay, creo que fue mala idea grabar hasta que me recuperara. Pero la verdad no quería dejarles sin videos otra vez. No sé si corro rápido. No, corro igual. Pensé que corría más rápido. Bueno, obviamente apretando ala. Hay que ser un monstruo para hacer algo así. Al menos ya se han ido. Debí golpear cuando tuve la oportunidad. ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos. Para poder reagruparse y planear más atrocidades. Debo encontrarlo. O van a sufrir más inocentes. No te castigues, amigo. Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti. ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es suficiente. Nunca lo es. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera matado a nadie más? O sea, si hubiera podido salvarlos a todos. Que no manches, eran de... venían de a dos. Y luego se tardaban un chingo en recargar. Entonces, ¿cómo? Bueno, lo bueno que lo completé el 100. O no sé, yo pienso que es así o así era la historia. Bueno, vamos bien de gameplay, así que... Vaya, eso, ese jugabilidad no me gusta. Apoyar una causa tan gloriosa. 16 de junio. Ruego que acepten mi más cordial agradecimiento por este distinguido testimonio de su aprobación. Pero si acaeciera algún suceso desafortunado, desfavorable a mi reputación, ruego que sea recordado por todos los caballeros de la George sala Washington. Que yo, en este día, declaré con absoluta sinceridad que no me considero a la altura del mando con que se me honra. Realmente no hay nadie más adecuado. Señor, ruego para la que se me permita asegurar al Congreso que se ninguna me consideración varios. Pecuniaria maldito Charles. Ha podido tentarme a aceptar este arduo empeño. ¿Te conozco? No esperaba que lo recordaras. Ven, Connor, hay alguien que quiero que conozcas. Mantendré un apunte exacto de mis gastos. Siento haberte tenido que separar. No tengo ninguna duda, me serán pero reembolsados. Pero lo último que necesitamos es una pelea entre vosotros. Es que está emputado, Connor, porque... permíteme presentarte a nuestro recién nombrado comandante en jefe, George Washington. Ah, así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington. Los patriotas hicieron eso. Yo simplemente les presté ayuda. Tan valiente como humilde. Nos vendrían bien más como tú. Lo siento, pero debes disculparme. Ahora debería ir a atender a Charles. Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba. Me alegro de conocerte, Connor. Ok. Dime qué tienes noticias de Pitcairn. Dicen que se ha refugiado en Boston, protegido por un millar de casacas rojas. El único modo de ir a por él es obligarlo a salir. Por suerte, estamos lanzando una ofensiva contra la ciudad precisamente con ese fin. Israel Putnam está al mando de nuestras fuerzas. Enséñale esto y te proporcionará la ayuda que necesites. Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill. Te lo agradezco mucho. No es necesario. Es lo menos que puedo hacer. Pitcairn es peligroso. Cuanto antes nos libremos de él, mejor. Podría decir lo mismo de Charles Lee. Eso es algo totalmente diferente. Dejémoslo para otro día. Mejor que salgas hacia Boston.
Okay. Perfecto. Ahora. Ah, qué cagado. Aquí corre despacito. Y no corre como afuera. Bueno, es muy diferente, ¿no? Teníamos al Charles ahí. Puta madre. ¿Pero qué hace ahí? ¿No se supone que es un templario? Ah, okay, ¿dónde carajos estoy? Ah, mierda. Perdón, gente. Me empezó a dar sueño. Es que como me siento mal, me da sueño. Y pues bueno, me siento un poquito malito. Espero voy a poder grabar también Blue Fire. Espero estar un poquito bien. Bueno, creo que lo voy a grabar seguido, así que terminando este voy por el otro. Por eso subo tres veces al. Creo que toda la semana, casi. Excepto un día, porque lo agarro como tiempo para estar con mis familiares, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, se corta el camino. Ataca la caravana. Ah, no quiero. Eso yo lo haré por mi cuenta. Mi cuenta propia. Voy a empezar de nuevo, pero lo voy a hacer en mi cuenta. La caravana de enemigos se marcha. Ah, me vale. Yo lo que quiero es jugar la principal. Lo que es este símbolo. Ok, déjeme ver. Porque ya me dio curiosidad, no sé si son atalayas. Ay. Ay, ay, ay. Perdón, gente, es que estoy viendo. No, aquí no es. Ay, 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 a ver. Aquí. Oye, este árbol está muy gigante. ¡La madre! Ok, quiero intentar llegar acá. Pero no, mijo. Nah, ya la mierda. Perdón. Es que quería ver qué había ahí, pero no me dejó hacer eso. A ver. ¡Alto! ¡Explica tus intenciones! Relájate, hermano, soy yo. Estoy buscando a Israel Putnam. ¿Por orden de quién? Samuel Adams. Está bien. Sígueme. Bien, 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 bien. Tengo una cara de mierda, ¿verdad? Así de... Mátenme. Ok. A ver qué pasa aquí. Esto no es Bunker Hill. Cierto, Spree. Hemos tenido desacuerdos sobre dónde debíamos acampar. ¿Hay noticias de Boston? Los Tories están quietos. Cuando intentamos presionar, perdemos un puñado de hombres. Putnam y los demás quieren situar a la artillería en estas colinas. Un buen bombardeo hará que los casacas rojas cambien de estrategia. ¿Y qué hay de John Pitcairn?
Ese malnacido es el más precavido de todos. Ha aparecido de vez en cuando para provocar o enviarnos un saludo con sus cañones. ¡Pinche caballo! ¿Por qué le frenas? ¡Carajo! No, la jugabilidad del caballo está culero, la verdad. Cuando presiona el de... Cuando tiene que correr, se tarda un montón en hacer eso. Mira, déjalo, lo voy a soltar para rascarme. Ok. Putnam está ahí delante. No tiene pérdida. No pienso aceptar excusas, caballeros. Debemos montar el campamento en Bunker Hill. Bridge está más cerca de la ciudad, pero también de su artillería. ¡Huevos! Nada más que alegar. Vuelvo a Bunker Hill. Buen día, caballero. General Putnam. ¿Qué? Estoy buscando a John Kipcap. Me han dicho que podría ayudarme a encontrarlo. Se esconde dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir. Si esa nave sigue atacando, será imposible llegar a él. Pero si logro silenciar el barco. El pobre John será obligado a levantar el trasero y dar un paso al frente. Te haré esta bandera como señal de éxito. Te dedicaré una noble elegía en tu funeral. Ok. Vamos a usar el barco, gente. Lo siento. Ah. Vale, al parecer. No sé si tenemos que usar el barco. Ah, mierda. Bueno. Ay, cabrón. Uy, uy, uy. No manches, ¿qué pido? Ah, mierda. No, no, ¿qué haces? Pinche Connor. No, Connor. Ay, carajo. Uy, cabrón. Hay enemigos. Voy a tener que subir a las casas. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Cabrón! Ah, pues ya valió verga mi objetivo secundaria. ¡Uy, ay! ¿What? ¿What the fuck? ¿Vieron? Estaba corriendo y... ¡Ay, ay, ay! Ok. Ok. Vale, vamos a eliminarlos uno por uno. Yo pensaba que te podíamos usar nuevamente el barco. Prende la pólvora que hay en la bodega del barco. Muy bien. A ver, vamos para acá. Puta madre. Ay, no, me jodan. Soy yo, están usando faldita. La madre, es lo que quiero. Que no se acerca, no se acerca. Yo creo que sí voy a tener que combatir, gente. Hola. A ver, chinga su madre. Ay. Ay. Desármalo. Ya esos objetivos son opcionales, güey. O sea, ay, cabrón. Uy, uy. Vámonos.
Ah, que creo que ya sé lo que voy a poder hacer. Son otros, ¿no? No son templarios, ¿o sí? Ok. Uy, aquí sí son más, ¿eh? Usar la hoja oculta. Pero ¿por qué chingados no sube Connor? A ver. Connor, no me jodas. Gente, lo estoy haciendo para arriba, o sea, hay muchas formas de subir. O sea... Ay, no. Ya vamos a empezar. No sé si soy yo, me enojo con mi juego. Pienso que... Es que... Ah, me lleva. Ah, ese tengo que desarmarlo. Ah, sí, me cubrí. Ah, me lleva. Puta madre. A ver, vénganse. Hijo de puta. Órale, cabrón. Órale. Dale, perro. Órale, culero. Ahora sí. Me hicieron emperrar. ¡Vámonos! ¡Y huevos! ¡Ah! Trepa al lado del mayor. Ah, que llegar allá arriba. No me joda, entonces ¿para qué chingado me fui lejos? Ok, vamos acá. Somos piratas, al chile parecemos piratas. Acá al parecer, aquí da la vueltita. Bien. ¡Ah, ah, ay! ¿Qué pedo? Sube acá. Sube acá. Ok, aquí no puedo. ¡Ay, no mames! ¿Es en serio? A ver, despacito. Ok, listo. Vamos a interactuar. ¿Y cómo querían que matara a alguien desde ahí, desde arriba? Si no puedo correr, no puedo nadar rápido. Ok, ah. Vamos a ver qué pasa y hasta ahí la dejamos, ¿vale, gente? Vale, vamos a hacer esto rápido. Vaya, aquí sí hubo un desmadre. No siento que te... Vamos, vamos. Tú guíame, tú guíame. Ok. A ver, vamos a ver, siga al patriota. Ok, ok. Son más, tienen mejores armas. Están mejor entrenados. Pero a mí no me asusta. No tengáis miedo.
pues a pesar de todos sus recursos, carecen de convicción. Nosotros no. ¿Ah? Tenemos disciplina. Tenemos orden. Y lo más importante, tenemos pasión. Creemos. Así que manteneos vigilantes. Conservad la munición. Cuidad la línea de visión. Y sobre todo, soldados, no disparéis hasta ver el blanco de sus ojos. Listo, yo vine. Ya acaba, cabrón. Listo, acaba mi gameplay. Que me lleve el diablo. ¡Ja! Lo hiciste. Ha sido un buen discurso. Basado en mentiras. Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué hay de Dick Carlo? Ha salido de Boston. Como dije, su campamento está en Moulton Hill. No será fácil llegar hasta él. No con esa tempestad. Ay, ahí cabrón. Abajo. Quizá puedas rodear el campo de batalla o esperar a que lo despejemos un poco. No hay tiempo. Tendré que arriesgarme a un ataque directo. Y van dos que propones lo imposible en un día. No veo otra elección. Porque estás loco como una cabra, hijo. Espero una disculpa a mi regreso. Ok. Vale, que te lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue, dale me gusta, suscríbanse, active la campanita para que no se pierdan los videos. Y nos vemos el día de mañana, o si es que se puede. Así que, me despido. Bye.